En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver trucos para tener VIP gratis en Brewhaven. Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido. Espero que estéis todos muy preparados. Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo. Ahora sí que sí, empezamos. Bueno, el pedazo de vídeo que tenemos en el día de hoy. Como sabéis, han metido un nuevo Game Pass. Es el Game Pass VIP, que lo tenemos por aquí y tiene muchas funciones, tiene muchas cosas que puedes hacer con él. Cuesta 1000 Robux, unos 999 Robux para ser exactos, y aparte de todo eso han metido con el VIP pues estos efectos de aquí. Por ejemplo, puedes utilizar este de aquí y pues te salen estrellas del cuerpo. También puedes ponerte este de los corazones, hay pues este que vas brillando, también tenemos de fuego que está mucho más épico, también más corazones, música como veis por aquí, humo, estrellas, tenemos 60 efectos, ¿vale? Y esto pues hace que tu avatar se vea mucho más fachero y aparentes, pues eso, ser VIP. Pero hoy os voy a dar códigos para tener estas partículas, estos efectos totalmente gratis. Así que ¿estás listo? ¿Estás preparado? Vamos a empezar. Como hemos visto, tenemos unas partículas, unos efectos que son aquí VIPs y tienes pues música que sale de tu cuerpo. Vale, y ahora yo voy a darte un código en el que también saldrá música sin necesidad de tener este Game Pass VIP. Así que copiamos y pegamos. 3, 2, 1 es este código que tenemos por aquí. Aquí, lo copiamos, pegamos, viene este aparato de música y por aquí veis cómo también sale música sin necesidad de pues tener el Game Pass VIP, ¿vale? Esto en este vídeo pues vais a ver estos objetos que te harán tener estos efectos, ¿vale? Seguimos, vamos a ver, este era el primero. Seguimos, quitamos esto y vamos con el siguiente. Copiamos, pegamos, vamos con este código. Ahí lo tenemos. Y chicos, tenemos este bastón, ¿vale? Esta especie de bastón que tenemos aquí detrás. Y pues salen efectos de fantasma, ¿vale? Salen pequeñas partículas que van apareciendo y van saliendo por tu cuerpo. Esto obviamente son objetos que hacen, aparentan que tengas el Game Pass VIP. Así puedes trolear a la gente y también a tus amigos. Vale, genial. Vamos a seguir porque tenemos más códigos que repartir. Vale, bien, quitamos nuestro bastón y vamos con el siguiente. Vamos con un sombrero, copiamos y pegamos. Es este código de aquí. Y listo, tenemos este sombrero en el que salen pues colores brillantes y también aparece el año en el que estamos actualmente, que es 2024. Que esto lo sabe todo el mundo, ¿no? A no ser que venga del futuro alguien o del pasado y vea este vídeo. Vale, tenemos aquí este gorro que está bastante bien también, ¿vale? Con sus efectos, esto está genial. Seguimos, quitamos este gorro y vamos a pasar, vamos a copiar, pegar otro efecto, es este de aquí, este accesorio, que son unas calaveras, ¿vale? Y estas calaveras, mirad lo que hace, sueltan un montón de fuego, ¿vale? Sueltan pues esas partículas de fuego que queda muy épico, sinceramente, como si tuviéramos aquí el efecto del fuego más o menos, pues con esta tenemos también efecto del fuego totalmente gratis, ¿vale? Está bastante facherito también. Seguimos, quitamos las, el fuego este y ahora vamos a colocar unas calaveras también, ¿vale? Con este código de aquí, copiamos y pegamos y chicos, tenemos unas calaveras que pues aparecen aquí con una especie de aura, ¿vale? Con un efecto muy guay, también efecto azul, que sería parecido a algunos también que tenemos en los efectos VIP. Está genial. Vale, bien, seguimos, vamos a quitar este aquí. Esto va rápido porque tenemos que enseñar y mostrar muchos códigos como este, aún quedan más de la mitad creo. Vale, copiamos y pegamos, aquí tenemos el siguiente código y es pues un objeto que pone 1 up, es decir, como que has subido de nivel. Entonces pues parece ser que tu personaje va brillando, como veis van saliendo los efectos de brillo y pues tenemos los efectos aquí
pues parecidos, como veis, que son muy parecidos, y estos pues serían los VIP, que supongo que irán metiendo más. Ahora hay 60, creo. Vale, genial, hemos visto aquí tipo este sombrero de subiendo de nivel, y ahora vamos a quitarlo y vamos a sacar otro. Vamos a sacar este de aquí, copiamos y pegamos, este lo mostré en otro vídeo, pero es que viene perfecto. Copiamos y pegamos el link, el código, aquí lo tenemos, y es un sombrero que tira partículas de hojas. Este está genial también. Encima del sombrero puedes ponértelo con algún outfit muy fachero y puede quedar muy bien. A ver, y justamente creo que partículas de hojas no tenemos aquí en estas. Tenemos esta de aquí, no, esto es un poco más extraño, ¿vale? Así que tendrías que ponerte otro parecido. De hojas no tenemos, así que serías exclusivo. Lo quitamos y ahora vamos con el siguiente. Vamos con uno muy épico. Vamos con este. Copiamos y pegamos el link, es este de aquí, este código, ahí está, y se nos aparece una corona en la que pues van saliendo Robux. Es una corona de Robux que pues suelta esas partículas, tiene este efecto. Esto la verdad es que está muy pero que muy bien, la verdad es que es uno de mis favoritos en este vídeo. Vale, a vosotros, ¿qué os parece? Porque aquí tú te vistes de rico, vale, vamos a poner aquí rich, vale, y aquí también en los pantalones. Perfecto, y mirad cómo queda. Ahora voy vestido de rico y tengo esta corona fachera, fachera. Me gusta mucho. Vale, seguimos. Vamos a vestirlo normal y quitamos el accesorio. Vamos con el siguiente. Este es un poco más curioso. Copiamos y pegamos. Y tenemos este accesorio de aquí, que es pues un pana de Roblox haciendo snow. Y pues, ¿qué partículas saca? Saca pues copos de nieve, ¿vale? Por ahí lo podemos apreciar perfectamente, quedan muy bien. Y bueno, para un outfit también puede quedar genial. Y suelta pues eso, esos efectos como de nieve, de partículas, de copos de nieve. Está muy, muy bien. Y vamos ya con el siguiente, ¿vale? Quitamos este y ponemos, copiamos y pegamos este código, lo pegamos por aquí y tendríamos este sombrero, que este sombrero sí que es épico, épico, y lanza, como veis, muchas partículas, muchos efectos, ¿vale? Que parecerá pues que estás brillando y que eres VIP. Estos son los códigos que te ayudan a aparentar ser VIP, por si quieres pues tener estos efectos sin tener que pagar esos 999 Robux que cuesta el Game Pass VIP. Así que vais a tener muchos vídeos sobre cómo parecer VIP, también cómo conseguir ser VIP, muchas cosas y muchas locuras aquí en el canal. Ya lo sabéis, este efecto la verdad es que está muy bien. Así que yo me voy a quedar con mi favorito, que ha sido el primero que hemos puesto junto con este gorro, el primero de la música, porque literalmente parece que sí, que eres VIP, y emula muy bien el efecto este que tienes aquí siendo VIP, como digo. Así que chicos, ahora es que sí, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya encantado. Si queréis más vídeos como estos, suscribiros al canal, podéis suscribirse para formar parte del Team Loki. Solo estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.